Somos preciosos para Jeová. Todos somos valiosos para Jehová. Con amor, Jehová le da un lugar en su congregación a cada uno de sus siervos fieles. Aunque tenemos diferentes funciones, todos somos valiosos y todos nos necesitamos unos a otros. El apóstol Pablo nos ayuda a comprender esta importante lección. En Colosenses 3:11 dijo: Donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todas las cosas y en todos. En muchas congregaciones hay hermanos que se esfuerzan por aprender un idioma. Quizás les cueste expresarse, pero si no nos obsesionamos con sus limitaciones, veremos su amor a Jehová y su deseo de servirle. Eso hará que los respetemos y valoremos de corazón. No pensaremos que no los necesitamos simplemente porque no hablen bien nuestro idioma. Le damos muchas gracias a Jehová por habernos dado a todos un lugar en su congregación. No importa si somos hombres o mujeres, si estamos solteros o casados, si somos jóvenes o mayores, o si hablamos mejor o peor un idioma. Todos somos valiosos para Jehová y para los hermanos. ¿Qué lecciones tan bonitas hemos aprendido del ejemplo que puso Pablo? Si las ponemos en práctica, buscaremos incluso más maneras de demostrar que valoramos nuestro lugar y el de los demás en la congregación de Jehová. ¡Qué agradecidos estamos de adorar a Jehová! Un Dios que valora de verdad a quienes lo sirven. Él nos creó para hacer su voluntad. Y lo que da verdadero sentido a nuestra vida es la adoración verdadera.